Muy buenos días, bienvenidos a Conciencia Planetaria. Ahora son las 10 con 13 minutos y estamos listos para iniciar un programa más. Les saludamos, sus amigos. Silvi Calderón, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenidos. Sí. Y Gerardo Saiz. Bueno, pues hoy tenemos a Ana Miotti, una amiga, colega, pues de hace ya muchos años, realmente una experta, y hoy vamos a hablar de un tema que a usted le interesa para que se quede con nosotros, sanación cuántica. Así que si nos presentas a Ana y de una vez le decimos buenos días. Buenos días, mi querida Ana, bienvenida a este espacio y bueno, pues la verdad es que es un gusto, un privilegio tenerte aquí en este, pues en este programa, con todo lo que estoy segura que nos vas a compartir. Tú eres especialista en tu tema. Tú eres licenciada en psicología y bueno, has tomado diferentes ramas de la parte energética espiritual, las has combinado con tu formación académica y eso me parece maravilloso, muy poderoso. Manejas lo que es la terapia sistémica y consteladora, lectora en registros akáshicos. Y bueno, pues ahora nos vas a compartir este tema de la física cuántica que pues tiene todo que ver con la sanación energética y con el impacto de la sanación a nivel cuántico, sí, a nivel conciencia, ¿cierto? Así es, un temazo. Igual le decimos a producción si nos cambia esta luna para que tengamos mucho más esplendor en el panel. Ana, antes de meternos al tema, cuéntanos una actualización sobre tus temas, sobre tus actividades, cómo has venido trabajando la respuesta del confinamiento, cuál es tu lectura de este momento tan interesante que estamos viviendo. Hay una elevación de la intensidad de los cambios climáticos, nos han hecho generar incertidumbre y obviamente pues acomodarnos a estos impactos del clima, pero también al mismo tiempo la violencia, tanto externa y desafortunadamente en México, pues ya son varias zonas donde no bajan las metrallas, donde no bajan los muertos, y pues independientemente de buscar y señalar las causas, mejor platiquemos de las respuestas psicoactivas, inteligentes, bien eficientes, que nos pueden hacer mejorar esta respuesta ante el entorno que está entre nosotros. Incluso grandes personajes como Daniel Cipollat están dejándonos en este plano. Claro que la muerte no existe, claro que continuamos, pero finalmente no está físicamente. Entonces, ¿sí? Es una sonadera interesante. ¿Cuáles son tus comentarios en relación a esto y cómo podemos ir entrándole a herramientas como es el mundo cuántico y la sanación que tú ofreces? Adelante, Ana, bienvenida. Buenos días. Gracias, gracias. Buenos días, muchas gracias, Gerardo, sí, y Silvi, por la invitación. Siempre es un gusto estar en tu canal, Gerardo, siempre tan activo con tantas cosas. Mi respeto y mi admiración hacia tu trabajo. Pues sí, definitivamente estamos viviendo un momento único, único. En lo personal creo que no es momento de ser principiantes, sino es momento de actuar como maestros. Creo que todos los que hemos decidido estar encarnados en este momento de la historia de la humanidad, lo hemos hecho desde un lugar con una intención de vivir este salto cuántico. Lo que pasa es que nos hemos olvidado, así de sencillo, y necesitamos herramientas para recordar. Necesitamos herramientas para recordar que somos los dioses creadores de nuestra realidad y para experimentar eso. Lo que pasa es que, como todo proceso de cambio, hay una destrucción previa para luego generar una construcción. Y lo que comentas creo que corresponde a la parte destructiva, donde estamos rompiendo creencias, rompiendo paradigmas. El planeta, digamos, las frecuencias planetarias, el incremento de la actividad solar tiene que ver con acontecimientos que no son al azar, sino que corresponden con un momento histórico
de la humanidad luego de 25.400 y pico de años, donde el sol central de la galaxia volvemos a estar en conexión directa con nuestro sol. Eso implica que la capacidad de creación que tenemos en estos momentos es infinita. Es lo que los grandes maestros como Buda, como Jesús, Milarepa, Sankara, fueron a buscar a los montes porque había muy poca cantidad, es lo que llamamos plasma, de donde viene la capacidad o el concepto de la capacidad de plasmar realidad. Plasma es esa energía sutil, antes de que exista en la materia, antes de que algo se convierta en sólido, líquido y gaseoso, existe a nivel plasmático. El mismo plasma que constituye los registros akáshicos y esa sustancia energética tan sutil que recibe instrucciones con nuestra palabra hablada, no es con los pensamientos, sino que recibe instrucciones con la palabra hablada, no está siendo usada. Porque normalmente la humanidad hemos vivido procesos de mucha victimez y seguimos en lo mismo, no nos damos cuenta, no nos terminamos de dar cuenta que verdaderamente somos dioses creadores de nuestra realidad. No somos el gran Dios, ¿sí? No es esa perspectiva de yo soy Dios y se acabó, pero sí somos creadores y co-creadores de nuestra propia realidad. Y lo hacemos a través de la palabra, de la vibración que emitimos, de la frecuencia en la cual nos movemos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones, generan energía, generan este quantum de energía. Nosotros vibramos en determinada energía. Y esa energía está condicionada por patrones culturales, mentales, transgeneracionales, heredados de nuestro árbol, heredados y también de la misma cultura en la que estamos existiendo y coexistiendo con otros seres. En ese sentido, Gerardo y Silvi, yo agradezco siempre la invitación a hablar de estos temas, porque creo que más que nunca tenemos que tener esa conciencia. En lo personal veo gente que está tirando la toalla, se está dando por vencida, está pensando que no hay esperanza, se está pensando para qué me levanto a la mañana de la cama si al final yo no tengo capacidad de hacer nada, lo cual es un gran engaño. Justamente para vivir este momento, esta transición, todos los que estamos encarnados lo hemos decidido. Pero claro, llegamos al plano terrestre y nos olvidamos de esa maravillosa planificación que hacemos. Entonces, en lugar de sacar lo mejor de nosotros mismos, estamos sacando lo peor, basado en una creencia de ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Yo no tengo la culpa, y cosas por el estilo, que no solamente nos alejan de nuestro poder personal, sino que a nivel cuántico, a nivel energético, nos sumergen en una energía demasiado densa para la energía sutil en cantidades enormes que hay en estos momentos en el planeta. Más allá de que también nuestros cuerpos físicos necesitan adaptarse a un nivel de luminosidad, de fotones, que hasta la misma NASA considera las tormentas solares como cantidad de fotones. Nunca hemos aprendido a manejar esta cantidad de fotones porque no existía. El portal se abrió, la alineación planetaria que sucedió el 22 de diciembre de 2012 hizo que nuestro sol central, mejor dicho, que nosotros desde el sistema solar que tenemos, entráramos en resonancia con ese sol central. Es como una puerta directa donde la capacidad de creación nos llega de una manera gigantesca, pero no hemos aprendido a usarla, no hemos aprendido a decidir. Y hacemos una prueba muy simple. Si uno le pregunta a las personas, y ya casi, ya con 28 años de profesión doy fe, llega la gente a la consulta y tiene muy claro lo que no quiere, pero uno le pregunta, a ver, ¿y tú qué quieres?
¿Qué quieres de tu vida? ¿Qué quieres crear en tu vida? ¿Qué te interesa? ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? Y la gente no sabe dar una respuesta a eso. Exacto. Porque no estamos usando esa energía. Sí, sin duda, Ana. Resueno muchísimo con esto que nos compartes. Creo que no hemos aprendido a utilizar ese poder vasto e infinito del que, al que te refieres. Y muchas veces simplemente pues es por la es ignorancia. No es, es simplemente que no estamos acostumbrados a conectar con la idea, en primer lugar, pues de que somos más que un cuerpo, que somos energía y que somos una energía moldeable, flexible, y que estamos también unidos a ese poder creador que es vasto e infinito. Y si somos extensiones de esa divinidad, extensiones divinas, pues todo ese poder vasto e infinito está dentro de nosotros. Pero creo que también, un poco retomando lo que platicabas acerca de todo este camino que nosotros elegimos como almas, que es algo que nosotros ya de alguna forma estamos predestinados, la pregunta sería, ¿sí estamos predestinados? ¿O podemos también cambiar el curso de nuestro destino? O sea, el destino se elige, se crea, lo vamos construyendo. Te lo pregunto porque a veces creo que puedes sonar incluso a justificación, ¿no? Bueno, pues me tocó que tenía que ser así mi vida. Bueno, pero creo que tú la puedes cambiar, la puedes modificar cuando empiezas a tomar conciencia de tu energía, de tu poder creador, de esta energía sublime, sutil, pero a la vez tan poderosa que es el éter, la kasha, todo lo que está fuera del plano físico denso, de nuestros pensamientos densos también. Entonces, ¿cómo superar esa barrera y decir, okay, sí, realmente soy creador de mi destino, yo soy el arquitecto de lo que quiero construir en mi vida y creérmela, empezar a creérmela, ¿cierto? Así es. Mira, has dicho una palabra clave que es destino. Normalmente estamos acostumbrados a pensar que el destino es algo hacia futuro, ¿sí? La palabra destino y la etimología de la palabra destino quiere decir condicionamiento del pasado. En ese sentido, textualmente, todos tenemos destino, pero el destino es inconsciente y programado por un otro. Ahora, claro que tenemos la posibilidad de crear. De hecho, toda nuestra existencia nos la hemos pasado creando. Nada más que hemos estado creando desde patrones transgeneracionales, culturales, sobre falsas creencias, sobre un otro externo que Lacan, un gran psicoanalista, le llamaba el gran otro. Ese gran otro que representa en la cultura y que se mediatiza a través de nuestros padres, de las personas que nos educan y nos forman y nos dicen esto es real, esto no es real, esto es objetivo, esto es subjetivo. Ahora, la llamada ciencia sí tiene un gran peso en cuanto a esta, como decías bien recién, Silvia, esta ignorancia que tenemos. Porque desde Descartes a esta parte, la filosofía y la ciencia se ha basado solamente en lo que podemos ver, medir, sentir y lo cuantificable. Entonces, esta famosa leyenda de pienso, luego existo, o la idea de que hay un mundo objetivo allá afuera y que nosotros nos tenemos que adaptar a ese mundo objetivo allá afuera y que no podemos hacer nada, es una idea que proviene de la llamada ciencia o el paradigma científico imperante, que no es ni más ni menos que una desconexión de nuestro poder personal. Cuando pensamos que la realidad es algo que está fuera de mí, de hecho la etimología de la palabra realidad es mente. Mente y realidad son lo mismo etimológicamente. O sea, de acuerdo a cómo es mi mente, es mi realidad. Res, sustancia. Entonces, por eso yo agradezco infinitamente y me parece maravilloso que tantos seres a lo largo de todo el planeta, en todas las dimensiones, estemos hablando de crear conciencia, estemos hablando de sanar patrones, estemos hablando de estos cambios o la necesidad de tener mayor conciencia.
porque Oye, necesitamos Ana, estas características nos abren perspectivas en tiempo real bien importantes en función de la del poder que tiene nuestra visión distinta, armar una visión distinta, una percepción distinta, pero requerimos entrenamiento. Y es ahí que se vuelve un tema muy importante, el poder del pensamiento, el poder de la palabra, el poder de la oración, y que vaya acompañado desde luego con nuestro seguimiento, porque ¿de qué sirve hacer una oración, prender una velita, si a mediodía te vas a la cantina y le respondes duro a tus hijos y a tu pareja? Entonces, no estamos llevando una resonancia coherente con el plano sutil que está en nosotros, que es el plano del pensamiento. Aquí viene mi siguiente planteamiento. ¿Cómo hacemos de manera práctica para empezar a modificar estos patrones? Estamos hablando de reordenar, de codificar, reestructurar, todas las R's, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cómo podemos hacer un 1, 2, 3 esta mañana para que las amigas, por cierto, que este es un canal que su tendencia, la he estado revisando, ya el 60% de la audiencia es femenina, cosa que me encanta. Y bueno, dirigiéndote también a ellos, a ellas, ¿cómo podemos iniciar? Primero, comprender la importancia de respuesta, que ya lo estás planteando, en este mundo sutil del pensamiento. Pero, ¿cómo le hacemos en un ABC? Adelante, Ana. Ok, mira, el primer paso es tomar una decisión. El primer paso, nada inicia si no tomamos una decisión como primer paso. Y esa decisión tiene que ver con la intención que yo tengo en la vida. En lo personal, creo que la primera decisión a tomar es, ¿me voy a quedar del lugar, del lado de la víctima, o voy a tomar la decisión de ser protagonista de lo que estoy viviendo? Sin esa decisión es difícil lo demás, porque parte del paradigma que tenemos que quebrar y que romper y que definitivamente sacarnos de nuestro sistema de creencias es la idea de que hay un otro afuera que me va a ayudar a mí o me va a llevar de la mano a mí a lograr algo. Esto es un viejo paradigma, esto es vieja era. La realidad está afuera, el otro de afuera tiene la capacidad y yo no tengo la capacidad. Entonces, paso uno, tomo la decisión. ¿Me quedo siendo la víctima de mi destino, que es real, porque es mi programación, o tomo la decisión de ser un protagonista de este momento histórico? El segundo paso para mí es la autoobservación permanente. Y el tercer paso es decidir qué quiero en la vida. Decidir. Mucha gente tiene una creencia falsa de que a lo mejor la misión de vida, el propósito del alma, todas estas cosas preciosas de las que hablamos en sanación, es algo que alguien decidió que yo fuera tal cosa. Sí. En realidad nunca fue así. La misión de vida es algo que yo tengo que crear. Ana, ahí está. Es decir, querer cambiar, segundo, dejar el ámbito de la victimez, eso me parece muy importante, porque nos coloca en otro estado de jugador. Si hay víctima, hay victimario. Y si hay victimario, hay a quien trasladarle la culpa de nuestro desorden. Es que mi mamá, es que mi papá, mi tío, es que mi perra, es que mi perro. El presidente, el jefe, mi jefe me miró mal esta mañana. Le estamos trasladando la fuerza de nuestra realidad a otro. Incluso, sí, ya se inundó, sí, ya se cayó, sí, se sumió, está bien. Pero, ¿dónde está la reconstrucción? ¿Dónde está el moverse por los recursos? ¿Dónde está quizá cambiar de ladera? Porque, pues, si ya no está resultando vivir en las laderas donde hay agua, pues, hay que subirse. No un poquito, porque si ya ocurrió este año, es impresionante. Todavía ayer llegaban noticias donde la fuerza del agua en Ecatepec arrastró coches, autos, 4 muertos,
Lo mismo está pasando en Nueva York, lo mismo está pasando en Los Ángeles en términos del incendio en Lake Tahoe, por cierto, donde se va a esquiar y donde se va a disfrutar realmente de los bosques. Y eso está pasando ya el día de hoy. Así que esta fase reactiva inteligente, más allá del miedo, más allá de las víctimas, es decir, por favor ayúdenme, no, coadyuvemos haciendo estrategias de apoyo mutuo para poder trabajar una reestructura en los niveles que tiene que hacerse, porque unos van a tener que conseguir un nuevo lugar porque de plano se deslavó, otros van a que restituir su familia, otros van a tener que migrar. De hecho, la migración, tú lo estás viendo, lo platicábamos ayer por el impacto climático, dice Norman Bardavid que este siglo será el siglo de la migración, no 10 años, 100 años, donde vamos a tener una movilidad de nuestras comunidades porque no hay de otra, es decir, los territorios se están volviendo estables, se están volviendo inestables. Entonces, la tercera que dices, me parece que también es muy importante. La autoobservación permanente. Así es. Y en realidad una sanación cuántica es un cambio de estado, de lo que estás hablando, ¿no? Ahora, no necesitamos justamente la mente dual, nos va a hacer creer que necesitamos optar arriba abajo, bueno malo, blanco negro, a un lado o al otro. Una sanación cuántica que representa un nuevo estado del ser, una nueva vibración, nos abre a la posibilidad de integrar esos polos opuestos en una conciencia superior. Así como se necesitan dos para generar un tercero, la sanación cuántica implica, yo no me quedo en la dualidad del pensamiento de blanco o negro, porque eso corresponde también a un paradigma donde hay un otro que me está haciendo algo y yo necesito defenderme. Es elevar un poquito más todavía la conciencia y darnos cuenta que esa capacidad de crear, esa energía que ya está en el planeta, la necesitamos aprender a usar. Desde la mente racional y desde el viejo paradigma, siempre hay un ganador y un perdedor cuando intentamos resolver una situación. Desde la mente cuántica todo es perfecto y todo se equilibra, incluso ya Einstein lo decía, se equilibra en un nivel superior de conciencia. Y eso es lo que nos está costando hacer. Seguimos queriendo defender posiciones, defender a unos, a comunidades, a lo mejor a partir de la naturaleza. Estamos polarizando. Cuando tenemos que entender que un cambio y un salto cuántico de esta magnitud, no tenemos idea de cómo manejarlo, porque la humanidad nunca lo vivió. Claro. No tenemos, o sea, las culturas iniciáticas del planeta dejaron mapas para este momento histórico. Y la forma de manejarlo es a través de la palabra. ¿Sí? Palabra ordenada con palabra, pensamiento, acción y sentimiento. Cuando hay coherencia en esa resonancia, estamos en una vibración totalmente diferente. Y desde ese lugar podemos crear. Pero ¿qué pasa? Pensamos una cosa, decimos otra cosa, hablamos otra cosa, sentimos otra cosa y actuamos de otra manera. Eso nos deja totalmente debilitados porque el poder creador en nosotros y la posibilidad de ese salto cuántico está en la integración y en la resonancia coherente de mi palabra, lo que yo estoy diciendo con lo que sí quiero decir, claro, que resuena en una determinada aurícula. Uno dice, ¿dónde está Dios? En el oído, en la aurícula, ahí se encarnó Dios. El que escucha es Dios, el que escucha nuestra vibración. Claro. Y desde ahí, desde esa coherencia, crear nuestra realidad. Y qué importante esto que comentas, Ana, vivir en congruencia. Vivir en congruencia, pero no es nada fácil, porque no. Implica
implica una transformación, implica también este segundo paso que también nos comentas, la autoobservación, difícil observarnos, difícil reconocer, difícil identificar esos patrones y esos condicionamientos constantes que se hacen presentes. Yo le llamaría incluso ese estado a veces reptiliano, animal, que surge del instintivo que surge del inconsciente y que ahí está marcándonos todas nuestras carencias, todos esos lugares en donde tenemos que poner atención. Y como dices, nadie nos enseñó también nuestra humanidad, y creo que también de ahí parte la desconexión de la que hablabas. Nadie nos enseñó a vivir en esta tercera dimensión, en esta humanidad, y el proceso, el tránsito, de repente suele ser muy caótico hasta que reconectamos con esa fuente, reconectamos con esa inteligencia, y como dices, encontramos un propósito, encontramos una misión. Y bueno, creo que es hacia donde vamos caminando. Retoman también lo que decía Said, toda la energía planetaria está cambiando, se nos está pidiendo también transformarnos junto con el colectivo, junto con el planeta, y irnos liberando de todos esos condicionamientos, de todas esas creencias de limitación. Y yo te preguntaría o te plantearía esto, Ana, ¿cómo en este momento elevar nuestra conciencia? ¿Cómo en este momento empezar a trabajar en unidad? Estar en ese, porque vamos también hacia el 2022, el 22 es un número maestro que nos invita a sanar en lo colectivo, sí. A empezar a solidarizarnos, a crear. Se dobla la dualidad. Se dobla, pero también nos invita a crear más lazos, más comunión, sí. Más comunidad con todos y con el universo. Sí. O sea, con esta fuerza creadora. Así es, tú recién decías algo importante y en resonancia a lo que pedía Gerardo, ¿no? Para los oyentes, sí. Algo concreto y práctico para empezar. Sí es cierto que a nivel individual no podemos nosotros solos identificar patrones inconscientes, y mucho menos que vienen viajando en la historia de la humanidad desde hace siglos. Pero sí podemos observar nuestra realidad cotidiana. Ahí tengo el espejo maravilloso de lo que hay en mi mundo interior. Si mi realidad, lo que yo tengo en la vida, en todos los órdenes, ¿no? A nivel personal, si mis emociones, mis relaciones, mi economía, mi trabajo, mi estado de salud, mi estado energético, no es el que yo quiero, se va a ver manifestado en mi mundo exterior. Entonces, todo lo que me sucede, bien y mal, bueno o malo, es un espejo del Dios creador que hay en mí. Bueno, entonces, es muy concreto, yo me veo al espejo, veo mis vínculos, son lo que yo quiero, pues algo está mal. Sí. O sea, puedo no tener idea de que existen condicionamientos inconscientes, sí. Pero sí tengo claridad que mi realidad de todos los días, sí. No es la que yo quiero. Sí. Por eso empieza por una decisión el proceso. Lo que decías del 1, 2, 3, claro. Exactamente. Y para verme, me veo en los otros. Si yo salgo a la calle y me encuentro con alguien que me insulta, quiere decir que en mi mundo interior yo me estoy tratando mal. Sí. Si salgo a la calle y me encuentro con alguien que me hace un halago, quiere decir que en mi mundo interior hay algo más en armonía. Sí. Hay una resonancia directa. Y tenemos que sacarnos esa gran coraza, o esa gran, mejor dicho, no es la palabra coraza. Tenemos que sacarnos esa falsa creencia de que el mundo está afuera de nosotros y nosotros no tenemos nada que ver con el mundo que hay afuera. Ese es el primer gran anclaje donde la humanidad se quedó atrapada. Sí. Y la nueva era es justamente lo opuesto, donde yo reconozco que la realidad, sustancia, igual a mente, la realidad externa es igual a mi mente interior. Sí. Entonces, ahí yo tengo la pista clara, visible todos los días. Sí. Si estoy en una relación tóxica, pues hay toxicidad en mí. Si no tengo trabajo, pues yo no tengo algo interno acomodado para resonar
con el trabajo, sí, o con la abundancia o con la prosperidad. Sí. Entonces, bien concretito, bien fácil, nos miramos todos los días al espejo interior, al espejo de nuestras relaciones, al espejo de nuestro mundo. ¿Sí, Gerardo? Maravilloso. Pues ahí está, comprender que la realidad es una interacción de lo que se mueve en nuestra realidad interior y en nuestra realidad que se arma desde el pensamiento. Tratamos de acomodar las cosas de fuera, pero eso ya fue rebote. Exacto, es exacto, como, ya está materializado, ya se materializó. Es como cuando tú trabajar en los planos, claro, sutiles. Vas a tirar un penalti, adrede que mañana juega la selección a las 5:30 de la tarde. Ojalá sigan mejor y mejor. Pero una vez que está chutado el balón, ya está. Entonces necesitamos hacer un entramado previo. Y esa estrategia es en donde tenemos que trabajar con ustedes, que son los expertos, de tal manera de que nos permitan y nos permitamos todos subir el nivel de trabajo, porque ahora resulta que si yo me siento bien dentro, no va a ser también automático, sino es el resultado de una serie de acciones previas para después observar cómo paradójicamente ya no tienes que buscar a las personas llegan a ti, ya no tienes que ir a las situaciones te alcanzan, ya no tienes que detonar un gran esfuerzo que aparentemente tú crees que tienes que controlar, que dominar y comprender todo. ¿Qué crees? El universo lo hace por ti. Pero bueno, esto parece magia, pero no lo es. No, no, es que es magia. Estamos hablando justamente de la magia. Pero no lo es. Es decir, es una mecánica cuántica muy sutil, Ana. ¿Por ahí va la cosa? Exacto. Mira, la realidad densa se originó en los planos sutiles. Sí. Y la sanación cuántica es sanar a nivel de la vibración sutil para que no se manifieste eso que no queremos en lo denso. Sí. Porque una vez que se manifestó en lo denso, quiere decir que atravesó todas las capas sutiles. Sí. Por eso es palabra, pensamiento, emoción y acción. Sí. Son cuatro cosas que tenemos que alinear. Repítelo, por favor. Muy simple, voy a dar un ejemplo simplicísimo. Pero repite este proceso a cuatro planos. ¿Son qué? Okay. Primero, tomamos la decisión. ¿De qué lado nos vamos a quedar? ¿Del lado de la víctima o del lado del protagonista? Sin ese primer paso, los otros no tienen sentido. Venga. Segundo, la autoobservación, sí, de mi mundo. Sí. ¿Sí? El tercero tiene que ver con lograr ese cambio y decidir qué quiero hacer. Sí. Porque las personas no están decidiendo, Gerardo. Las personas están en espera. Sí. Se quedaron en la sala de espera, la humanidad está en espera. ¿Y ahora vamos qué? A ver qué pasa, vamos a ver qué hacen los demás. No estamos usando ese plasma. Y una vez que ya se plasmó en la realidad densa, estamos en problemas. Sí. Y el otro punto es, me observo en mi espejo de relaciones, en mi espejo de vínculos. Voy a dar un ejemplo muy simple de cómo somos incoherentes. Venga. Todos. Venga. Todos somos incoherentes entre lo que decimos y lo que creemos que decimos. Sí. ¿Sí? Una persona va a decir que no tiene trabajo, dice, bueno, hoy salgo a buscar trabajo. Ok, el universo te dice, listo, concedido, síguelo buscando. Y uno dice, llegó a su casa y no lo encontró. Porque con la palabra, él cree que está diciendo que va a encontrar. Pero lo que le dice al universo con la frecuencia vibratoria de la palabra es, voy a buscar trabajo. Otro ejemplo muy simple, ¿cuántas veces decimos, quiero una pareja? Universo, ok, Dios creadora Ana, me trae alguien en pareja, me trae un casado o una casada. Quiero un buen marido, perfecto, te va a traer a un marido de otra que sea buen marido, que por lo tanto no te va a mirar a ti. Entonces, nosotros creemos que decimos una cosa, pero la realidad, sustancia, el plasma, obedece instrucciones habladas. Entonces,
yo tengo que alinear. ¿Quién dijo que esto es una pareja? ¿Por qué digo yo, desde qué lugar digo quiero una pareja? Si lo que quiero no es una pareja, quiero un hombre o una mujer, claro, con determinadas características o vivir determinada experiencia. Pero así como decimos, voy a salir a buscar trabajo, ok, concedido, dice el universo, eres el Dios creador, pues te la vas a pasar buscando trabajo. Y te unas. Mira, no son afirmaciones. No. Estamos expresando y estamos mandando órdenes e instrucciones al universo. Por eso también se manifiesta lo que no queremos. Sí, pero no son afirmaciones. Hay que hacer un viaje interior de reconocer la incoherencia que estoy hablando. Porque ¿cuánto tiempo al día puedes hacer afirmaciones? 10 minutos, 1 hora, vamos a suponer que como máximo. El resto de las 23 horas tu inconsciente está funcionando en piloto automático. Es escucho lo que digo. No es un librito de afirmaciones, ¿me explico? Porque además lo que tú digas no va a ser válido para mí. Entonces no hay algo universal. Yo tengo que aprender a escucharme. Cuando yo aprendo a escucharme, la forma de hablar, perdón, los centros del habla en el cerebro están en un hemisferio y los centros de la escucha están en otro. Cuando yo aprendo a escuchar lo que digo mientras lo estoy diciendo, estoy integrando mis 2 hemisferios cerebrales y técnicamente me estoy iluminando. Este es el camino de la iluminación. Ilumino mi sombra. Hay un otro dentro de mí que cuando yo quiero salir a buscar trabajo, me dice, tienes que buscarlo, no encontrarlo. Claro. Cuando yo me escucho hablar, estoy haciendo un viaje interior y estoy pudiendo descubrir quién dentro de mí, como decía Buda, quién habla cuando tú mueves la boca. ¿Hablas tú o habla tu programa inconsciente? Por supuesto. No son afirmaciones, porque esto es, yo creo que es una muy buena intención lo de afirmaciones, pero muy malo a nivel práctico. Porque de nada sirve que durante 1 hora al día yo haga mis decretos, mis afirmaciones, le diga al espejo todas las cosas, si yo no desarticulé lo que hay en mi inconsciente, que el resto de las 23 horas se la pasa llevando a otra dirección. Claro, se va a estar haciendo presente esos condicionamientos inconscientes el resto así del día. Vamos así a es. Leer el comentario de Fabiola Whitney, que nos saluda. Buenos días, saludos y bendiciones. Dice que es un tema muy interesante y gracias también a todas las personas que están conectadas, escuchando, viendo este interesante tema. Sí, increíble tema. Además, porque lleva unas claves para relanzar desde el presente al futuro, porque en realidad, como dice Ana, y sus términos me gustan mucho cuando dice plasma, que es una energía que está interactuando con separaciones. Que tiene una inteligencia y nosotros tenemos que ir más allá de esa inteligencia. Y ese es un poco el tema. Vamos cerrando, dice Suyeli Berenice Gutiérrez Osuna. Perdón, Suyeli, si dije mal tu nombre. Bueno, pues fue la intención.
Necesitamos más programas así para seguir entendiendo. ¿Y qué dice Romero? Y Romero comenta que se ha estado cortando reiteradamente, bueno, pero va a quedar fijado en el sitio de Mundo Holístico y podrán verla, y en YouTube podrán ver la repetición del Romero, programa. Vale la cierra pena y abre. Vale la pena volverlo a escuchar, porque en efecto, Romero, hay claves, no son términos fáciles de integrar. Sí. Hay una, para muchas personas, de repente es una explosión neuronal escuchar hablar de esto, y es real, pero nos empieza a abrir la conciencia, y eso es maravilloso, porque empieza a abrirte la conciencia y abrir tu mundo a nuevas posibilidades que desde tus limitaciones no te permites. Ana, nos quedaríamos contigo aquí toda la mañana, pero necesitamos cumplir con nuestra escaleta en gran disciplina. Danos tus redes sociales y próxima actividad. Pues me pueden localizar como Ana Miotti en mi página de YouTube, en Instagram también colocan Ana Miotti, leak.anamiotti, registros akáshicos en México, en Facebook, en TikTok también, ¿no? Hago muchas cosas, pero ahí estoy en TikTok. Sí. Si colocan Ana Miotti, me pueden localizar. Y bueno, pues mis actividades próximas, el 5 de octubre, pues a través de Mindalia TV, voy a estar dando una sanación cuántica. Sí. Están organizando ellos sí. el taller, un honor y un privilegio coincidir con ellos. Claro. Y voy a dar una sana, una decodificación bio-psico-transgeneracional. Ande usted. Cuatro clases en octubre. Muy bien. Así que ahí me siguen en redes sociales. Gracias, ha sido un gusto. Y bueno, como dice esta amiga, ahorita te digo cómo se llama. Osuna. Suyeli Berenice Gutiérrez Osuna. Tengamos más programas aquí contigo. Gracias. Gracias. Te mandamos un cariñito desde México, Tenochtitlán. ¿En qué ciudad estás? Ciudad de México. Ah, mira, bueno, pues ahí está. Hasta México, Tenochtitlán. Desde México, Tenochtitlán. Te mandamos un cariñoso y fraternal saludo. Gracias, hasta luego. Gracias, abracitos Buen día. Cósmicos. Gracias. Bueno, antes de ir a la agenda de Silvi, que también tiene una invitación para nosotros. Yo quiero invitarlos porque nos vamos de retiro este fin de semana a Xochocotla, que es 11 y 12 de septiembre. Hemos insistido que en lugar de estudiarlo, mejor vengan y lo practicamos. Vamos a tener sanación con un servidor. Esta sanación es parte de los principios de la medicina tradicional, en donde se actúa en el plano sutil, por eso se llama sanación, digamos, natural, energética, pero también puede ser que dependiendo el desequilibrio de cada persona, porque los 20 que ya están anotados van a ir pasando uno por uno y alguna vez entonces se puede activar su parte de un masaje, una alineación de columna, una canto gutural, un paso de fuego, es decir, cada persona tendrá que recibir su respuesta del sanador. También vamos a tener un temazcal en la mañana llegando al mediodía, de tal manera de tener de entrada en el fin de semana una puerta de depuración a través del el calor y de la humedad. Entonces en el temazcal solemos hacer canto, solemos hacer paso de depuración con la sábila, masaje, hacer prácticas dentro del temazcal. No lo vamos a hacer tan largo porque luego vamos a ir a la sanación con Eva, la abuela Eva Cecilia Solís, en estas constelaciones chamánicas. Wow. Entonces, si tú miras los componentes, el amanecer tocamos el caracol sobre las 6:30 para recibir a Venus, exactamente que nos avisa el sol en el levante, en el oriente, en Tlahuizcalpan. Y además vamos a hacer el laberinto del sapo. Y yo llevo unas tarjetas de los tonales del tonal Powali, donde previamente desde el sábado podemos identificar por la correlación de Frank Díaz cuál es el tonal dentro del tonal Powali que te toca por tu fecha de nacimiento.
Entonces voy a explicar primero 10 glifos, después otros 10 glifos. Cada 5 glifos es un rumbo del universo. Entonces hay glifos del oriente, glifos del poniente, glifos del norte, glifos del sur, de tal manera que cada una de esas energías están mucho más de una respuesta natural por la fecha que naces. Entonces vamos a conocer tu glifo y vamos a hablar de los 20 glifos como una introducción a los calendarios mesoamericanos. Vamos a hacer Kinam, que son ejercicios de empoderamiento de energía para desarrollar atención consciente. Y en la noche del sábado vamos a tener un rezo alrededor del abuelo fuego. Si está lloviendo, no se preocupen porque armaremos una cazuelita y a cubierto tendremos unas varitas con fuego. Así que no se preocupen, porque hablar con el abuelo fuego es la oportunidad en la noche, estando serenos después de todo este trabajo, de recibir su mensaje. Cada quien tiene que encontrar ese mensaje, lo vamos a compartir, vamos a hacer un poco de danza rítmica, un poco de meditación, un poco de canto conforme se vaya dando. Y el domingo vamos a hacer los tonales, vamos a hacer el recibir a Venus y también vamos a hacer el laberinto del sapo. Así que todo esto está dedicado para ustedes en cada solsticio y cada equinoccio, cerquita obviamente del 21 de septiembre, para que el movimiento Olin Siwa de Cali Mexico, Olin es movimiento, Siwa mujer, Tlaca hombre, Olin Tlaca Siwa, podamos juntar los clanes y trabajar en este lugar maravilloso. Saliendo del Temazcal, nos metemos a la Pancle, que es un caudal de río natural que viene como un troncal de río Chalma. Entonces está redondo, todo lo que tiene que hacer es entrar en contacto con Rose Sandoval. Todavía hay lugares, están coordinándose las camionetas, porque dependiendo el número de personas que van, pues obviamente se localizan las camionetas. Le voy a dar el WhatsApp de Rose, no le llame, solamente escríbale. 55-1663-9837, le pediremos ahí a Daniel de los controles que nos ponga este celular, 55-1663-9837. Y vamos a hacer canto de sanación. Este canto de sanación yo le llamo sonidos ancestrales. Cuando tú evocas sonidos que se sostienen, tienen un impacto primero en los mundos más sutiles, y puede ser que puedas tener una respuesta psicoactiva incluso a nivel fisiológico. Es una armonización en diferentes niveles, a través del agua, a través de las constelaciones, a través de la caminata vendado, que es el laberinto del sapo. Así que bueno, se la va a pasar muy bien, venga con su familia. Realmente nunca hemos tenido restricción para traer a los pequeñitos. Siempre tienen un lugar entre nosotros. Lo más importante es que venga, active, desarrolle. Tu agenda y tus actividades. Se escucha maravilloso ese retiro, me encantó. Y bueno, invitarlos también a que me sigan en la página de Angelum Divina Conexión en Facebook, haciendo referencia con este tema que vimos de sanación cuántica con nuestra querida Ana. Vamos a tener el programa de Manifiesta Abundancia, y va a ser el 17 de septiembre, inicia, en donde también trabajamos mucho aspectos de la física cuántica para manifestar, así que ahí está la invitación. Y pues a través de la meditación cuántica, que es realmente una herramienta muy poderosa para poder crear nuevas realidades, como lo platicamos en el programa. Así que muchas gracias. Muy bien. Bueno, si usted quiere venir a el estudio, porque ya estamos en semáforo amarillo, quiero decirle, es usted bienvenido para que nos comparta su agenda, sus temas, sus actividades. Escríbanos al siguiente correo, info@mundoholistico.com. Ahí está, info@mundoholistico.com. Si no, vaya a la página de Holística México, activamos un chat de Messenger, de Facebook, automático. Entonces, a la página se abre ese Facebook, se
firma para que se active su identidad y empiece con sus mensajes. Claro. Quiero entrevista, quiero un programa, lo que usted, quiero asistir a los diplomados, quiero participar en los talleres. Descríbanos y tanto Rosa Noval como un servidor estamos pendientes de la respuesta. Nos vamos, son las 11:03. Silvi, Tlazucamati, muchas gracias. Gracias a ti. La producción, Tlazucamati, y también Ana, que no se ha cortado. Que bueno, gracias Anita, Ana, por estar con nosotros. Un cariñito aquí desde el estudio. Quédese aquí en la programación de Mundo Holístico. Toca Nueva Mujer. Hoy está Fabiola, seguramente con un tema de su interés. Hasta luego. Esto fue Conciencia Planetaria.